un nuevo vídeo sobre belleza y en vez de ser de maquillaje, hoy vamos a hacer a cómo desmaquillarnos la piel sin estropearla. Seguro que muchos de vosotras conocéis o habéis oído hablar sobre el agua micelar, pues yo hoy os voy a enseñar la que estoy utilizando yo para desmaquillarme, que va súper bien. Así que nada, chicas, espero que os guste el vídeo y vamos a empezar. Para desmaquillarme yo utilizo este agua micelar de Garnier y con ayuda de unos discos de algodón me quito el maquillaje. Nunca antes había utilizado un agua micelar hasta hace muy poquito y la verdad es que me gusta muchísimo cómo me deja la piel, me la deja muy suave. Y me gusta muchísimo más que una leche limpiadora. No me deja la piel tan reseca y se queda muchísimo mejor. Y es mucho más fácil de eliminar el maquillaje. Con solo un par de pasadas, todo el maquillaje se retira bien de la piel. En la cajetita de descripción os dejaré el link del agua micelar por si queréis echarle un vistazo. Muchas veces me hago este tipo de masajes faciales después de todo un día duro de trabajo. Me gusta muchísimo para relajarme. Y a nuestra piel también le viene muy bien este tipo de masajes para que descanse mejor. Después me aplico mi crema hidratante, utilizo esta de Nivea para pieles mixtas grasas. Tiene una textura muy suave, no es nada grasosa. Aunque yo en la zona de la nariz nunca aplico y en la zona de la barbilla tampoco, ya que es mi zona más problemática por la gran contención de brillitos. Aplico sobre todo en la zona del cuello, que es mi zona donde más se me reseca. Y listos, ya tenemos nuestra piel lista para descansar toda la noche. Pues nada, chicas, espero que os haya gustado el vídeo, que ha sido muy rapidito, era solo cómo desmaquillarse la piel, que eso todas sabemos hacerlo. Os dejaré en la cajetita de abajo de descripción
en donde podéis encontrar el agua micelar de Garnier que yo estoy utilizando y también la cremita facial. Y nada, chicas, muchísimas gracias a todas por ver el vídeo y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!